Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a las buenas noticias del entretenimiento. Sofía Vergara sigue dando de qué hablar. La barranquillera fue nominada a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood por su trabajo en la serie de televisión Modern Family. La noche de entrega será el 29 de enero del próximo año. Definitivamente, este año fue muy positivo para la barranquillera. Seguimos hablando de artistas o representantes de la música vallenata. Deleitarán a sus seguidores con sus nuevas propuestas. Veamos nuestras noticias musicales. En noticias musicales les contamos que muchos artistas quieren cerrar el año con broche de oro. Así como lo oyen, el cacique de la Junta transformará a Colombia con su nuevo trabajo discográfico titulado Con Mucho Gusto Caray. Diomedes Díaz y Álvaro López le darán el detalle navideño a todos sus seguidores. Silvestre Dangond y Juancho Eras Priega nos presentan el nuevo DVD No Me Compares Con Nadie, trabajo audiovisual que incluye sus grandes éxitos. Fue grabado en Valledupar ante más de 30.000 personas. Más noticias del entretenimiento. Barranquilla recibió reconocimiento como la ciudad con mayor conciertos gratuitos en el marco del evento Celebra la Música. Barranquilla fue premiada por Mincultura como la ciudad con mayor conciertos realizados en el marco de Celebra la Música. Por los 44 conciertos gratuitos, 19 eran bandas estudiantiles, 5 en espacios cerrados, 9 al aire libre, 10 encuentros educativos con la comunidad. Premio que se le agradece al esfuerzo y voluntad de los músicos que se vincularon a esta celebración. Y llegó la hora de nuestro encuentro con Los Ángeles con Susana Álvarez. Buenas noches, Susana Álvarez nuevamente. Hoy vamos a hablar de la alegría de dar y la alegría de recibir. Cuando damos a los demás nuestro amor, primeramente les enseñamos que hay nobleza en el corazón. Es muy importante tener en cuenta que hay personas que nos rodean, que aunque silenciosas, necesitan mucho de nuestra ayuda. Dar a los demás no es dar dinero, ni mucho menos llenarlos de bendiciones económicas. Muy bendecido por Dios y por tus ángeles de ahora en adelante. Créelo y decrétalo, y entonces tu vida cambiará de un día para otro. Con ese bonito mensaje nos despedimos, Liliana. Muy buenas noches. Desde aquí le enviamos nuestras energías positivas al Junior de Barranquilla para que gane, como dijo nuestro compañero Liliana, 3-0. Ojalá. Eso es. Además, todos los barranquilleros estamos esperando eso. Y bueno, lo mejor para el Junior de Barranquilla. Y esperemos que mañana demos la buena noticia. Claro que sí, mañana así será. Vamos a decretarlo, como dijo Susana. Hay que decretar todo lo que nosotros digamos en la mente positiva, porque así va a ser. El Junior de Barranquilla va a ganar 3-0, como dijo nuestro compañero Emil. Además, vamos a felicitarlo por ese trabajo, excelente trabajo que realizó en el día de hoy desde el Estadio Metropolitano. Muy bien con Emil. Y además hay que decretar, usted lo ha dicho, muchas cosas buenas para el 2012. Claro que sí. Hasta aquí las noticias. Recuerden, como siempre, que la cita es mañana puntuales de 6:30 a 7 de la noche. Que descansen.